preparo un té. Toma. Te va a caer bien. ¿Pero qué fue lo que te pasó? ¿Cómo te metiste al río si tú no sabes nadar? Además, yo sé que le tienes miedo al agua. Raquela, ¿qué fue lo que te ocurrió? No, no estás mirando ningún fantasma, Federico. Soy yo y estoy bien viva. Si no me morí, fue porque seguramente el diablo quiso dejarme con vida para que termine contigo. Te lo advierto, Federico. Voy a hacerlo. Aunque para eso tenga que vender mi alma y condenarme en el infierno. El diablo quiso dejarme con vida para que yo termine contigo. Eso fue lo que dijo Raquela. Ay, pobre estúpida. Parece que no sabe que no puede hacerme daño. Porque el diablo. Soy yo. Invoco, vengan a mí. Fuerzas al mal. Fuerzas al mal. Quiero venganza. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Tienes que entrar, Raquel! ¡Es por tu bien, hija! ¡Por favor! Ay, por favor, disculpe. Ay, padre. Hija, Raquela, no debes de tener miedo. Esta es la casa de Dios, la casa de nuestro padre, tu casa, Raquela. No tengas miedo. Ven, hija, por favor. Vamos a arrodillarnos ante Jesucristo nuestro Señor, por favor. Seguro.
Seguramente están hablando de mí, ¿verdad? Están hablando de mí para ponerse de acuerdo para hacerme daño, ¿verdad? ¿Pero saben qué? No van a poder. ¡No van a poder! Porque yo tengo un pacto con el poderoso. Cálmate, Raquel, cálmate. Ay, yo te voy a llevar a tu casa. Vamos. Yo la llevo. ¿Estás seguro? Sí, no te preocupes. Vamos. Ya, vamos, ya, ya. Vamos, hija. Déjame, dame. Ya, ya, ya. Voy al pueblo, trae al doctor Silva. Espérenme en la casa de Raquela. Tranquila, por favor, hija, tranquila. Vamos, Raquel, ven. Vamos, ven. Vamos, hija, por favor. Ándale. Camina, camina. ¿Qué pasa? Chiquito, cálmate, bebé. Cálmate, chiquito, cálmate. Cálmate, cálmate. Cálmate, mi reina. Cálmate. Vamos a acostarla. Tenemos que acostarla. Vamos, vente, bebito. Cuidado, cuidado. Ay. Ya. Ya, hija. Vamos, cuidado. Tranquila. Tranquila. Ya. ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene? Estamos seguros. Pero no te angusties. Sea lo que sea, la vamos a ayudar, te lo prometo. Ay. En el cielo, cuida a mi mamita, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo el mal, de todo el mal, amén. Dios mío, Raquela de veras tiene algo. No está fingiendo. Así he estado casi todo el tiempo, padre. Raquela, Raquela, por favor. Salgan, salgan, por favor, salgan. Nos quedaremos el padre Moisés y yo. Raquela, por favor, queremos ayudarte. Escucha. Raquela, ¿reconoces a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Reconoces a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? ¡Responde! ¡Suéltenme! ¡Raquela!
a quien formaste en imagen y semejanza y aléjala del maligno. Derrama sobre ella la luz del Espíritu Santo para que la confirme en la lucha y la libere de las acechanzas del enemigo. Yo te conmino, espíritu del mal, a que salgas de ella. ¡Sal de ella! Quítase el amparo de la tristeza, a la sombra del Todopoderoso. Dile al Señor que es mi amparo y mi refugio. En ti, mi Dios, yo pongo mi confianza en ti. ¡Estás loca! Se lo aseguro. Lucifer. Luz, ven. Señor de las tinieblas. Casa con la voluntad. Casa con la voluntad. Casa con la voluntad. Blanco. Saca. Blanco. Solo fui a tomar un cafecito y a traer una ropita limpia para cambiarme. Hija, me voy a quedar contigo para cuidarte. María del Carmen también está aquí, no tarda en venir. Bueno, ahora está atendiendo a don Federico porque se cayó de la escalera de su casa y lo operaron, pero ya está bien. Pobrecito.
visita de María del Carmen. No sabes lo preocupada que ha estado por ti, hija. Mi Raquela. Ya me di cuenta que estás de mi lado, que no te soy indiferente. Y a la primera oportunidad te haré mía. Mía. La tempestad se levantará, perturbando los cielos esta noche. El fantasma de su tumba vendrá, llamado por el trueno. Y el sueño me obedecerá, no te visitará nunca. Nunca. ¡Nunca! ¡Maldición que vivirás! ¡Para siempre! ¡Maldición! No. No pudo haber pasado. Tuve que haberlo soñado. Sí, sí. Fueron los efectos de los calmantes, no sé. No, no ocurrió, no. No, tuve que haberlo soñado. Thank you.
También será tuya. Te lo ofrezco. El alma de esa criatura será tu morada. Y tu posesión. Que su sangre te alimente. Que su alma te adore. Esa es mi ofrenda.
Mamá. Mamacita. Mamacita, no sabes lo preocupadas que hemos estado por no saber nada de ti. ¿Dónde estabas? Te hemos estado buscando por todos lados. Creímos que algo malo te había pasado. Ay, yo estoy aquí. ¿Y estoy bien? ¿Y por qué te escapaste del hospital? ¿Dónde anduviste? Ay. ¿Dónde estabas que no te encontrábamos por ningún lado? No me preguntes nada. No me acuerdo de nada. Solo sé que caminé, caminé y caminé. ¿Y eso porque me duelen los pies? Llegué aquí sucia, bien sucia y despeinada. Me bañé, me vestí y me arreglé como antes. Ya no tienes por qué preocuparte. Ay, me alegra tanto tenerte aquí de nuevo. Te quiero mucho, mamita. Te quiero mucho, me hacías tanta falta. Te quiero mucho. También, mamita. ¿Qué haces, Raquel? Mujer del apocalipsis. Raquela. Con el vino de su idolatría se emborracharon todos los habitantes de la tierra. Y esa mujer es la gran ciudad. La que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Comprendido tu respuesta. Y ahora sé que debo seguir luchando por el alma de Raquel. Ay, hola. Buenos días. Ay, eres un angelito. Una angelita del cielo. Ay, mi amor. ¡Qué bonito está! ¿Qué tal durmió? ¿Soñó con los angelitos? ¿Quién está aquí? ¿Eres tú, Raquela? Sí, soy yo. Siempre me sorprende cómo puedes presentirme, Cristina. ¿Y qué quieres? Nada. Pasaba y pensé que me permitirías ver al niño. ¿Para qué quieres verlo? ¿Te molesta acaso? Me molesta a su madre. Débora no quiere que nadie se le acerque. Además, ya es hora de que el niño se duerma. Cristina, déjame tocarlo. Aparte de verlo, ¿quieres tocarlo? Es muy extraña tu petición, Raquela. Ay, déjame tocarlo. Ya te dije que no. Salte de este cuarto. Vete a tus quehaceres. Tu lugar no está aquí. ¡Salte o grito! Ya regresé. Gracias por cuidar al niño, señora Cristina.
Toma al niño, Martín. Raquela, vámonos. Señor Jesucristo, Verbo de Dios Padre, que concediste a tus santos apóstoles el poder de expulsar a los demonios en tu nombre, aleja al demonio. Dios fuerte que expulsaste del cielo a Satanás, te pedimos tu poder para alejar al espíritu maligno que ha agredido a esta hija tuya.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios Padre omnipotente, que quiere que todos los hombres se salven y esté con ustedes. Para la salvación del género humano, concediste al agua el poder. Manda tu bendición sobre esta criatura, que de forma misteriosa está en poder de los demonios, para que la liberes y no resida más en ella el espíritu del mal. Y por la invocación de tu nombre santo, eche fuera a todos los espíritus que estamos impugnando, por Cristo nuestro Señor. Amén. Que esta agua bendita sea para ti salvación. Tú eres nuestro refugio. Señor, tú eres nuestro refugio. Tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, me amparo, me refugio en ti, mi Dios. Yo pongo mi confianza. Él te libra de la zona del cazador que busca destruirte, que cubre con alas y que harás bajo tu refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada en la noche, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota en pleno sol. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio existía ya el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por Él, y sin Él no existe nada de lo que se ha hecho. En Él había vida, y la vida es la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no se han detenido. ¿Renuncias a Satanás? Sí, renunciamos.
¿Renuncias a Satanás? Sí, sí renunciamos. ¿Renuncias a tus obras? Sí, sí renunciamos. ¿Renuncias al pecado para vivir como hija de Dios? Sí, sí renunciamos. Diosito, Virgencita del Carmen, ayúdenme. Ayúdenme, por favor, protéjanme, protéjanme, por favor. Virgencita, Padre, Diosito, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan y cada día. Unámonos con nuestra hermana Raquela. Te exijo retirarte, Satanás. En nombre de la salvación humana, por la justicia y la bondad de Dios Padre, aléjate de esta hija de Dios, echa su imagen, para que el Señor la llene y la recupere en su misericordia, y vuélvase hija suya. Te exijo retirarte, Satanás, por el poder de nuestro Señor Jesucristo que te venció en el desierto, y te venció en el huerto, y te venció en la cruz. Te exijo, retírate, Satanás, engañador de la humanidad. Que venga el Espíritu Santo y la gracia salve a esta mujer para que sea nuevamente templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, Satanás, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la cruz y por la fe de la Iglesia, y por el signo de esta Santa Cruz, aléjate, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios, nuestro Salvador. Porque ha puesto la mirada en esta humilde y servidora suya. Ved aquí el motivo por el cual me tendrán por dichosa y feliz todas las generaciones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Levántate. Todo ha terminado. Tu misericordia y tu poder son infinitos. Bendito seas por siempre. Protéjame, protéjame, por favor. Diosito, Diosito, Virgencita, Padre nuestro, que estás en los cielos, y conozca tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan. Cuerpo. Me siento mareada. Estuviste mal, Raquela. Pero bendito sea Dios, ya todo pasó. Ya no te preocupes. Ay, pues es que no me acuerdo de nada. Como si hubiera estado dormida.
o en otra parte. Ahora ya estás de regreso, Raquela, gracias a Dios. Mira. Mira. Esta medalla es de San Benito. Te la quiero regalar, Raquela. Con esta medalla estarás protegida contra el mal. Me gustaría que la llevaras siempre puesta.